está al sur del estado de Quintana Roo. Un estado, como ustedes saben, es un estado hermoso, pequeño pero hermoso, 100% turístico, pero con unas raíces profundas. Pues porque aquí se gestaron muchas cosas en nuestros ancestros mayas. Esta transmisión especialmente la hago aquí como un preámbulo para un nuevo formato que vamos nosotros a lanzar. Ahora, el día de hoy empezamos el grupo Contrapunto, algún channel y Contrapunto Noticias. Una nueva forma de hacer periodismo que seguramente les va a agradar. Yo quiero invitarlos a partir de las 9:30 de la mañana, empieza la primera nota, empieza el primer lanzamiento de una forma distinta de hacer periodismo y que yo espero que sea exactamente como ustedes les gustan. Los invito desde aquí, desde Felipe Calderón, desde el municipio de Bacalar, en el puerto de Bacalar, cercano al Felipe Calderón Puerto, cercano al Chetumal, Hombre Blanco. Los invito a que sigan la transmisión del Grupo Contrapunto, de Cacucha y de Contrapunto Noticias, para que usted esté bien informado de las elecciones 2022 de este año aquí en Quintana Roo, sobre el cambio a la gubernatura, el cambio que se va a dar en la gubernatura del estado de Quintana Roo y el Congreso local, las 15 diputaciones, que en realidad son 25, pero son 15 de la mayoría relativa y 10 de representación proporcional. Soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto, y les agradezco que siempre estén pendientes de lo que nosotros estamos enviando a ustedes. Esta información más clara, más objetiva, que queremos brindarles para que ustedes estén siempre bien informados. Gracias. Los dejo con este panel.